Empezando a grabar la clase porque ahora, como quieren que comencemos en hora y terminemos en hora, voy a comenzar grabando ya. No vayan a hablar burrera. Buenas noches, Vicente. Vamos a empezar nuestra clase más o menos en 1 o 2 minutos, a las 20. Ah, ya. Gracias. Muy bien, ahora sí, ya estamos para comenzar nuestra materia de simulación. Bien, Buenas noches. buenas noches, jóvenes. Vamos a ver aquí. Aquí son un poco ¿Todo más bien? pronto. ¿Ya? Todo bien, gracias a Dios. Bien, vamos a ¿Estás para cargar. ¿Perdón? Excel, no? Vamos a cargar el PowerPoint en un segundo. Ya está. Ahora vamos a subir. Un segundito.
¿Ya todos pueden ver? Sí, se ve. No saben lo que va a ocurrir. No, a ver, la, esta materia también comienza con los riesgos, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, que es, ya vamos a entrar a la parte de probabilidades. Bien, mejores. Esta materia se llama simulación y análisis de riesgo y por lo tanto la mitad de la materia la vamos a pasar con el tema de los riesgos y la otra mitad tratando de simularlos, ¿no? Para poder determinarlos. Así que vamos a empezar, digamos, con la introducción a la evaluación de riesgo. A diferencia de la materia que acabamos de pasar, que es la finanza corporativa, aquí lo vamos a ver desde la perspectiva mucho más probabilística, vamos a utilizar mucho Excel, vamos a introducir la variable probabilística al término de los riesgos. Ya habíamos dicho de que los riesgos tenían una fuerte, estaban ligados muy fuertemente, ¿no?, al tema de la probabilidad. Y ahora lo que vamos a ver es precisamente eso, ¿ya? ¿Qué son los riesgos? Habíamos visto de que los riesgos... Una pregunta, ¿quiénes llevan finanzas corporativas 2? Por favor, ¿pueden anunciarse? Yo, Mariela Reyes. ¿Quién más? Yo, Alison. Yo, Alison. Yo, Alison, Mónica Vargas. ¿Quién más? Sí, escríbalo, por favor, ahí en el chat para que yo pueda ver cuántas personas son. Lisa, no puedo escribir en el chat porque me pasa lo mismo que en la anterior materia, no estoy incluida en el equipo. No está incluida en el equipo. ¿Qué tal esa? Yo tampoco puedo. Y yo ni siquiera sé cómo. Bien, okay. Levanta la mano, mamá. Ok, estamos hablando de... Ya que levanten la mano, ¿pueden levantar la mano por lo menos? Sí. Sí. Ahí ya creo que se ve. 4, 5. Son harto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, la mitad del curso acaba de ver este tema de riesgo. Y la otra mitad se va a aburrir porque voy a repetir parte de ella. Pero no, voy a... Entonces estamos free, Lisa. ¿Ah? ¿Podemos ir a tomar un café mientras? No pueden. Siempre hay algo que puede dejar el conocimiento. Nada, no pueden. Son de mi propiedad en este momento hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Ok. ¿Qué son los riesgos? Ya habíamos hablado en la anterior clase de esto, vamos a repetir un poco. Pero los riesgos es la variación que se puede producir en los resultados esperados de una situación dada dentro de un periodo determinado. Esa definición no la habíamos visto, por si acaso, ¿cierto? La variación que se puede producir en los resultados esperados. O sea, nosotros tenemos un resultado esperado. Este término, resultado esperado, tiene grandes connotaciones. La primera de ellas, o tal vez la más importante, es que cuando hablamos de resultados esperados, es porque estoy de alguna manera vinculado a un resultado que espero que ocurra. Entonces, cuando hablamos de los riesgos, hablamos de la variación de los resultados en función de ese valor esperado. El valor esperado podría ser un promedio. Si mis ventas promedio son 100, de repente, para el próximo mes, espero que mi venta también sea 100. Ahora, las variaciones que puedan producirse, que venda 120 o que venda 80, ¿no es cierto?, eso está determinado por los riesgos, ¿no es cierto? Dice, esperado de una situación dada dentro de un periodo determinado. Aquí introduzco otra variable que no vimos, que es el de periodo determinado. O sea que los riesgos no son constantes en el tiempo. Los riesgos varían. Pueden aumentar, pueden disminuir, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder medir el riesgo que quiero medir, tengo que determinar a qué periodo me estoy refiriendo, ¿no? No es lo mismo hablar de los riesgos que puedo pasar como un negocio en un año que los riesgos que puedo tener en 20 años, ¿cierto? Entonces, obviamente hay una situación ahí que un poco cambia y distorsiona las cosas. Entonces, ese es el primer punto y uno de los puntos más importantes, ¿ya? Que estamos hablando de la diferencia entre un valor esperado y un valor
que se genera. La diferencia entre el valor observado o el valor que se puede producir contra el valor esperado es lo que denominamos riesgo. Y obviamente tiene que estar determinado dentro de un periodo, porque aquí habíamos dicho de que los riesgos resulta que no son constantes, sino que cambian de acuerdo a n factores, ¿cierto? Nuevamente, el concepto que les había dado en la clase anterior. Los riesgos es la unión entre peligro, puse riesgo aquí, pero peligro y oportunidad, ¿cierto? ¿Sí? Peligro y oportunidad. Fíjense que en la clase de finanzas yo puse kanjis chinos. Estos son kanjis japoneses. Los japoneses definen el riesgo también de la misma manera. Explican el riesgo a partir del peligro y la oportunidad. Características de los riesgos. Esto tampoco lo vimos, ¿ya? Bien, un riesgo se le llama riesgo bruto o riesgo total, ¿cierto? O sea, es la suma del riesgo diversificable y no diversificable. O sea, es la suma de todo el riesgo. Ese es el riesgo bruto. El riesgo neto, ¿sí? Es sacándole aquellos riesgos que sí puedo diversificar, ¿cierto? Y el riesgo objetivo es el riesgo que yo quiero eliminar. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo que di en la clase anterior de necesito salir a una reunión en Santa Cruz. Yo vivo en Cotoca. Yo sé que de Cotoca a Santa Cruz tardó una hora. Bien. Mi riesgo bruto es una hora. Por lo tanto, para disminuir el riesgo de llegar tarde a mi reunión, es salir una hora antes. Eso es lo que denominamos como riesgo objetivo. Quiero disminuir, ¿no?, el llegar tarde, o sea, el riesgo de llegar tarde. Entonces, el riesgo objetivo es quiero llegar temprano, ¿cierto? Entonces, ese es mi riesgo objetivo. Mi riesgo bruto es todo lo que me puede ocurrir. Y obviamente, podría salir y encontrarme con una carretera bastante liviana, no hay muchos camiones, no hay nadie bloqueando y puedo llegar a mi reunión, y eso es el riesgo bruto. Pero tengo que considerar el hecho de que podría encontrarme con muchos camiones, con un bloqueo, con una serie de problemas, ¿no? El cual debería también considerar. Si yo le resto, ¿no?, eso a mi riesgo bruto, lo convierto en riesgo neto, ¿no? En riesgo neto. Entonces, repito, el riesgo bruto es la suma de todos los riesgos, diversificables y no diversificables. El riesgo neto es solamente el riesgo diversificable. Y el riesgo objetivo es el riesgo que yo quiero eliminar. Entonces, muchos se preguntarán qué es el riesgo diversificable y no diversificable. El riesgo diversificable es aquel que le afecta solamente a mí. El riesgo no diversificable es el que le afecta a todos. Repito, el riesgo no diversificable es el que le afecta a todos. Y el diversificable es el que solo me afecta a mí. Si yo salgo tarde por mi culpa, voy a llegar tarde. Ese es mi riesgo diversificable. Y lo puedo diversificar saliendo temprano. Pero el riesgo no diversificable es que un camión se vuelque en la carretera y tranque toda la carretera y no deje pasar a nadie. Eso es algo que afecta a todos. Y eso no lo puedo evitar ni se puede disminuir. ¿Ya? Entonces, esas son las características de mis riesgos. ¿Qué relación hay entre el riesgo y la probabilidad? Dice, el riesgo es la probabilidad de sufrir pérdidas, en esencia. La probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. Ahorita vamos a entrar a discutir algunos aspectos de ese concepto. El riesgo se puede medir a través de las probabilidades, las variaciones y las desviaciones. En otras palabras, lo que queremos decir es que la probabilidad, el riesgo se puede medir mediante probabilidad, mediante variaciones y desviaciones. Esas tres cosas vienen juntas. Si hay probabilidad, tenemos variaciones. Si hay variaciones, tenemos desviaciones y por lo tanto las tres cosas vienen juntas. Ahora, regresemos al tema de la probabilidad. Cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. El riesgo es la probabilidad de sufrir pérdidas. Entonces, la relación entre riesgo y probabilidad es que el riesgo tiene una probabilidad de que algo no suceda por acciones del azar. ¿Cierto? Así que, el primer elemento que vamos a ver, o por lo menos el primer elemento que necesito que entiendan, es el de la probabilidad. Yo sé que todos han llevado estadística 2, porque esta materia es de séptimo, sexto semestre, ya llevaron todo, probabilidad.
Así que no voy a hacer un hincapié, digamos, en indagar en los conceptos y en un montón de cosas porque ya lo llevaron. Lo que sí voy a hacer es un pequeño recordatorio. Aquellas cosas que necesitamos saber, ¿no? Aquellas cosas que necesitamos saber, ¿sí? Para poder recordar y entender la probabilidad, para poder aplicarla y determinar los diferentes niveles de riesgo. Y con ello, o sea, con la probabilidad y con el modelo para poder determinar los riesgos, voy a hacer un programa en Excel o de repente usar uno que ya tenga que me permita simular diferentes escenarios, ¿no? Desde los más ilógicos hasta los más lógicos, para que me pueda, a través de esa simulación, determinar mi nivel de riesgo. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a repasar dos elementos importantes. El primero es la probabilidad y el segundo elemento que voy a repasar es la econometría. Con certeza también todos han llevado econometría. ¿Hay alguien que no la haya llevado? Por favor, levante la mano. Yo. Ok. ¿Alguien más que no haya llevado la materia de econometría? Bien. En esencia, sí, necesitamos la materia de econometría. Voy a tratar de ser simple y otra vez vamos a hacer un recordatorio y lo vamos a introducir también porque hay modelos econométricos que necesitamos porque a través de ellos voy a simular los riesgos, ¿ya? Entonces, probabilidad y econometría son dos aspectos que vamos a introducir en esta materia y que sí o sí necesitamos, tanto en conocimiento como en práctica. No es difícil. Lo que vamos a hacer no es calcular los parámetros econométricos. Voy a utilizar un programa que lo va a resolver y solamente vamos a interpretar lo que dice el programa, ¿ya? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Fundamentos de las probabilidades. Y aquí es donde vamos a entrar a explicar, hacer nuestro repaso de lo que es la probabilidad, ¿ya? Voy a dejar tarea también el día de hoy, voy a dejar tarea para este tema, el tema de las probabilidades, ¿ya? Definición clásica de probabilidad. ¿Qué dice? Dice, suponga, dice, que un evento E puede ocurrir de H en H de N maneras igualmente posibles. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento a la que se llama éxito se denomina como probabilidad igual a la probabilidad del evento es igual a H sobre N, donde H representa lo que queremos que ocurra y N significa lo que puede ocurrir. Por ejemplo, voy a arrojar una moneda. Quiero que caiga cara. Bien. ¿Qué quiero que ocurra? El evento cara. ¿Cuántas caras hay en una moneda? Una. ¿Qué puede ocurrir? Que caiga cara o sello. En otras palabras, pueden ocurrir dos cosas. Por lo tanto, la probabilidad de obtener cara arrojando una moneda es 1 sobre 2. 1 porque hay una sola cara y es lo que quiero que ocurra. Y 2 porque es lo que puede ocurrir. Resulta que hay cara y cruz. Entonces, la probabilidad es lo que queremos que ocurra dividido okay, dividido entre lo que puede ocurrir. Ese es el concepto clásico de probabilidades. Bien. Hay otro concepto que es el que a mí me gusta y para mí es el más importante, que es el concepto de probabilidad a través de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo arrojo, bueno, si la probabilidad de obtener cara arrojando una moneda es un medio, o sea, 0,5, eso significa que si yo arrojo una moneda 10 veces, 5 veces va a ser cara y 5 veces va a ser cruz. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Es verdad? Pueden activar el micrófono y responder. Si yo arrojo una moneda 10 veces y yo sé que la probabilidad de obtener cara es un medio, significa que 5 veces va a salir cara y 5 veces va a salir cruz. Claro, porque son 10, dijo, 10 lanzamientos. Son 10 lanzamientos, pero ¿ustedes creen que va a ser algo así? ¿Que si yo lo arrojo va a salir 5 veces cara y 5 veces cruz? Depende, ¿por qué? ¿No? Depende. ¿Depende? ¿En serio? ¿De qué depende? No sé, pero todo lo que usted pregunte hay que responder depende. Ajá. A ver, Eduardo, dime, a ver, ¿qué opinas? Yo creo que dicen, siempre habría una variación, depende de los lanzamientos que realizan de cada moneda, ¿no? Depende de muchas razones. Puede ser el impulso, puede ser la ¿qué más era? La distancia. Y me acuerdo que era depende de en qué posición esté la moneda antes de ser lanzada. Ah, ya, ok. Entonces, si yo conozco
la forma en la que voy a arrojar, la fuerza en la que voy a arrojar y la manera en la que va a caer, pues puedo determinar si va a caer cara o cruz. Sí. En realidad no. Es muy difícil saber eso, pues, porque es muy difícil medir esas variables. Por eso es que lanzar una moneda es algo aleatorio, porque el resultado es indeterminado, no sé qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no puedo determinar con anticipación lo que va a ocurrir, porque son muchas variables que están involucradas en arrojar una moneda, lo cual lo hace prácticamente imposible determinar su resultado final. Ahora, el hecho está en que yo arrojo una moneda y la probabilidad de que salga o un lado o el otro es medio. Ahora, si la arrojo 10 veces, que salga 5 veces cara, 5 veces cruz, me parece dudoso. ¿Por qué? Porque puede ser que me salgan todas caras, o todas cruz, o 7 veces cara, o 2 veces sello. No sabemos, ¿no es cierto? Pero hay un hecho. Si yo la arrojo 10 veces, probablemente me dé 7-3, 6-4, una cosa así. Poco probable que me salga 10 caras o 10 cruces. Por lo menos va a salir una de cada cara. 9-1, 8-2, una cosa así, ¿no es cierto? Es poco probable que me salgan las 10 veces cara o las 10 veces cruz. Lo más probable es que se mezclen y me dé un 7-3, un 6-4, un 5-5 también es bastante probable. Si la arrojo 100 veces la moneda, los resultados se van a volver cada vez más cercanos al 50%. Si la arrojo 1000 veces, mucho más todavía. Si lo arrojo 100.000 veces, el resultado va a ser muy, pero muy, ya va a ser, prácticamente va a ser 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo un experimento lo hago muchas veces, ¿no?, lo repito en las mismas condiciones muchas veces, su resultado va a ser el valor de su probabilidad. El resultado será el valor de probabilidad. Exactamente eso. ¿Ya? Sí. Sí. ¿En qué se basa para decir así? ¿Cuál sería el principio? ¿Qué sucede? El principio es el principio de probabilidad. De que si tú arrojas... Y si quieres, puedes hacer el experimento. Mira, agarra una moneda, arrojala 100 veces y anótalas. Y vas a ver que el resultado va a ser un resultado muy próximo al 0.5. Y te puedo asegurar que si la arrojas 1000 veces, el resultado va a ser prácticamente 0.5. Eso se conoce como la teoría de probabilidad por frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que hago el experimento. ¿Entendido? Porque, o sea, fíjate que si tú arrojas una moneda 1000 veces y que las 1000 veces te salga cara, es posible, claro que es posible. Pero la probabilidad que eso ocurra es tan pequeña, ¿no?, que es algo que muy, muy difícil puede ocurrir. Lo más probable es que termine siendo 0.5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si un experimento lo hacemos muchísimas veces, el resultado de ese experimento va a ser muy, muy cercano a su probabilidad. De ahí es que podemos usar el modelo de probabilidad como simulación. Porque cuando hacemos simulaciones, no vamos a hacer 2, 3 o 4 escenarios. Lo vamos a interactuar miles de veces. O sea, el experimento lo vamos, una vez que ya creamos un modelo matemático, lo ponemos a prueba, no lo vamos a probar 1, 2 o 3 veces, lo vamos a probar miles de veces y vamos a medir el resultado promedio que esas miles de veces te da. De esa manera vas a obtener el valor de probabilidad más alto y por lo tanto vamos a poder determinar qué es lo más probable que ocurra, ¿no?, en el largo plazo. En otras palabras, eso es lo que le da la fortaleza a los modelos de simulación. Porque si yo repito el experimento muchísimas veces, voy a obtener un resultado que tiene que ver con su valor de probabilidad y que es lo más probable que ocurra en el largo plazo. De esa manera, me sustenta la probabilidad a la simulación. Y por eso es que yo puedo simular la realidad a partir de las probabilidades. Precisamente de este concepto, ¿no?, de definición por frecuencia. Sí. ¿Ya? Dicen... Sí, pero es cuando yo conozco, digamos, el espacio muestral. Si no lo conozco, no tiene límites. ¿Cómo estaría? El espacio muestral siempre tiene límites. No existen espacios muestrales infinitos. O sea, a ver, en realidad, obviamente, si estás hablando de una variable continua, ¿no?, el espacio muestral es infinito, pero es infinito dentro de cierto rango. Por ejemplo, si tu espacio muestral es del 1 al 10, vas a tener infinitos números del 1 al 10. Pero va a comenzar en 1 y va a terminar en 10. ¿Cierto? Ese es el tema de la distribución del espacio muestral en variables continuas. ¿Ya? En variables discretas es mucho más preciso todavía. Ahí te dice con exactitud cuántos son. Vamos a ver eso más adelante.
eventos. Resulta que estoy hablando, voy a hablar de ciertos términos para familiarizarnos, ¿cierto? En probabilidad, un evento o un suceso aleatorio es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados dentro de un conjunto más grande de resultados posibles. Por ejemplo, arrojar dados. En este caso, imagínense que voy a arrojar dados y quiero que la suma sea 5. ¿De cuántas maneras puedo yo describir que dos dados sumen 5? Por ejemplo, 4 y 1 suma 5. Si aquí suma 4 y aquí 1, también suma 5. Aquí podría ser 2 y aquí podría ser 3, también suma 5. ¿Cómo más podría sumar 5? 4 y 1 y 2 y 3, ¿correcto? Sí. ¿Hay alguna otra manera en que el dado pueda sumar 5? No. Pero esto que estoy diciendo ahorita, por ejemplo, que sume 5, significa 4 y 1 y 2 y 3. Eso es un subconjunto de un conjunto más grande de posibles resultados. ¿Por qué? Porque los dados podrían caer 2 y 2, 5 y 5, 6 y 6, ¿no es cierto? Podría caer 3 y 1, ¿verdad? Puede caer de diferentes maneras, pero solamente cuando yo hago referencia al evento, hablo de que estoy colocando un subconjunto de ese montón de cosas que puede ocurrir. En otras palabras, del montón de cosas que puede ocurrir, estoy eligiendo un poquito. Eso es lo que le voy a llamar evento. ¿Y por qué es un evento aleatorio? A ver ese micrófono. ¿Por qué es un evento aleatorio? Porque resulta de que el resultado, para que sea aleatorio, tiene que ser indeterminado. O sea, no puedo llegar a saber qué va a ocurrir. Por eso se llama aleatorio. Porque si yo puedo llegar a saber lo que va a ocurrir, deja de ser aleatorio. Ya no es. Ya es un evento conocido. Si yo sé que va a salir 5, ¿no? Porque los dados están cargados, entonces ya no es aleatorio. Sé que va a salir 5, ¿cierto? Es aleatorio porque no sé qué resultado va a tener. Ese es el punto. Y eso es lo que hay que entender. ¿Ya? Entonces, un evento es un subconjunto de cosas que pueden pasar. Espacio muestral. En la teoría de probabilidades, dice, el espacio muestral o el espacio de muestreo consiste en un conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, junto con una estructura sobre el mismo. A ver, vamos a deschipar esto que dice aquí. Un espacio muestral es todo lo que puede ocurrir. Por ejemplo, un dado. Si yo arrojo un dado, ¿puede salir el 8? Mónica Vargas, diga. ¿Cómo? ¿Un dado nomás? ¿Un solo dado puede salir 8? No, porque ya no le sé. ¿Por qué no puede salir 8? Porque tiene 6. Porque solamente hay hasta 6, no tiene 8, ¿no ves? Entonces, sí. Su espacio muestra. ¿Y puede ser 0? ¿Un dado puede caer 0? No. ¿Por qué? Porque tiene la concesión de 1, 2, 3, 4, sí. Ok. Entonces, el espacio muestral de arrojar un dado está determinado por las posibilidades reales que tiene. No puede caer 0 porque no lo contiene. No puede caer 8 porque no lo contiene. ¿Cómo puede caer? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es su espacio muestral. El espacio donde él existe en términos numéricos. ¿Cierto? Dice, es un espacio muestral. Sí. Yo lo tomo así, digamos, el espacio muestral es el conjunto universo, ¿no? Dentro del espacio muestral están los eventos, dentro de los eventos están las probabilidades. ¿Es correcto? Sí, correcto. Lo que pasa es que yo puedo explicar la probabilidad a través de la teoría bayesiana o la teoría de conjuntos, ¿cierto? Lo puedo entender como teorías de conjuntos. Pero no quiero entrar en eso porque esta no es una clase de probabilidades. Solo estoy haciendo un repaso, ¿cierto? Solo estoy haciendo un repaso. Y estoy tratando de describir las variables desde su particularidad más sencilla, ¿ya? Más sencilla. Yo le pongo conjuntos ahorita y no entienden la teoría de conjuntos, pues vamos a estar, es como si estuviera escribiendo en chino, ¿cierto? Si yo pongo la teoría de conjuntos aquí para explicar el espacio muestral como conjunto y no nos acordamos de qué era eso porque lo vi hace 5 años atrás cuando llevé álgebra, estamos, ¿ya? Entonces voy a tratar de no llegar a la complejidad de eso, porque no es el caso. Necesito que la comprendan, ¿ya? Entonces, el espacio muestral es todas aquellas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Todas aquellas cosas reales que pueden pasar, ¿no? Entonces, un dado tiene un espacio muestral que va del 1 al 6, porque el 7 no existe, el 0 no existe, ¿cierto? El 0 no existe. ¿Por qué es importante el espacio muestral? Y a veces reconocer el espacio muestral puede ser algo muy complejo. Porque a veces, y especialmente en variables discretas, podemos perdernos. Les doy un ejemplo.
El espacio muestral de arrojar un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio muestral de arrojar dos dados ya es más complejo. ¿Por qué? Porque dos dados pueden caer 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Puede caer 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Puede caer 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Y así sucesivamente. Entonces, resulta de que ahora, con un dado, solamente el espacio muestral contenía 6 valores. Con dos dados, tiene 36 valores. Y si pongo 5 dados, que es con lo que se juega cacho, ¿no? El espacio muestral se va a 2 elevado a la quinta. Vale decir que el valor ya es astronómico. O sea, la cantidad de posibilidades que tengo es sencillamente enorme. ¿Cierto? Enorme. Entonces, ese es un... Eso, esa es la complejidad del espacio muestral, ¿ya? Pero, obviamente, hay herramientas matemáticas que me sirven para explicarlo. No voy a profundizar porque no es esta materia mi intención pasar probabilidades. Solo quiero recordar algunos aspectos, porque esos aspectos son importantes, ¿no? Para que después, cuando yo hable de los modelos de simulación, del espacio muestral, de los eventos y de las probabilidades, entendamos de qué estoy hablando, ¿ya? ¿Dice? Sí. En Cristiano, a ver, el espacio muestral es del tema sobre lo que estamos observando. No, el espacio muestral es todo aquello que puede ocurrir en un experimento. Yeah. Por ejemplo, un experimento puede ser arrojar dos dados, un dado. Un experimento podría ser sacar una carta, ¿cierto? Entonces, también el juego del bingo igual, o sea, se meten todos los posibles resultados y se obtiene cualquiera de modo aleatorio. Correcto, pero fíjate que, digamos, si el bingo tiene números que van del 0... Perdón, es bingo, perdón, es bolillo. El bolillo, bueno, ya. Si vas a jugar un juego de bolillo y tu primer número es el 0 y el último número es el 100, tu espacio muestral va de 0 a 100. ¿Por qué? Porque no existe el bolillo 101 o 102, porque no lo contienes en tu espacio muestral. El espacio muestral son todas aquellas cosas que pueden ocurrir dentro de un experimento. A ver... Hagamos un pequeño, a ver, Dayel de Marca presente. Es como el pasanaco, no puede haber otro número que no sea de lo que tenemos. Es que seguramente él no ha pasado la materia de la estadística 2, porque no, en la estadística 2 se entiende, se enseña pues que es el modo aleatorio. No, al contrario, más bien yo pienso que lo ha pasado y lo está tratando de repasar. A ver, Dayel Márquez, por favor, diga presente. Presente, listen. Ya, te pregunto, vamos a suponer que quieres tener 3 hijos. Ay, de repente no quieras, pero vamos a suponer que vas a tener 3 hijos. Y van a ser el calmo de travieso y te van a hacer la vida imposible para recordarte lo que tú eras con tu madre. ¿Listo? Ya, ok. Bien, Dayel. Vas a tener 3 hijos. Y si la probabilidad de tener un hijo hombre y una hija mujer es 50%, ¿no? Dime, ¿cuál sería el espacio muestral de tener 3 hijos, ¿no? Con respecto al sexo hombre. ¿Cuántas posibilidades tienes? Fíjate que, analiza, mira, voy a tener 3 hijos. Quiero ver cómo sería la distribución muestral de tener hijos hombres. ¿Podría tener 3 hijos hombres? Sí, puedo. ¿2 hijos hombres? Puedo. ¿1 hijo hombre? Puedo. ¿Ningún hijo hombre? Puedo. Entonces, el espacio muestral, ¿cuál sería? 0, 1, 2 y 3. Si tengo 3 hijos y yo quiero 4 hijos hombres, no se puede porque ya está fuera del espacio muestral. Ya no está dentro, ya no está contenido porque solo vas a tener 3. Entonces, si solo tienes 3 hijos, no puedes tener 4 hombres. ¿Ahora se explica mejor lo que es el espacio muestral? Sí, ¿se lo puede volver a explicar de nuevo? Por favor. Ya, lo explico de nuevo. A ver, imagínate que vas a tener 3 hijos. Y tú te preguntas, y escucha, 3 hijos. ¿Cómo será el sexo de mis hijos? Podría tener 3 hijos hombres, 2 hijos hombres, 1 hijo hombre o ninguno hombre. ¿Correcto o no? Si vas a tener 3 hijos, ese sería tu espacio muestral. Porque pueden nacerte los 3 hombres, podrían nacerte solo 2, solo 1 o ninguno. Entiendo que lo peor que podría pasarte es que no tengas ningún hijo hombre, te salgan todas mujeres. A ver, las feministas que salten. No saltó ni una. Entonces, todas las posibilidades que puede darse del evento. No, el experimento. Todas las posibilidades que te brinda el experimento es el espacio muestral. El evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Claro.
Entonces, el espacio muestral es todo lo que le puede ocurrir en un experimento. Ese es el espacio muestral. Y siempre lo podemos determinar, siempre podemos saber dónde comienza y dónde termina, especialmente si es de una variable discreta. Y hablando de eso, por ejemplo, conjunto de todos los posibles resultados, arroja un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese conjunto de todas las posibilidades que tenemos aquí es lo que se conoce como espacio muestral. Aquí, por ejemplo, te dice, hemos visto el espacio muestral, ahora vamos a ver la distribución de probabilidad. ¿Ya? Ya, acabamos de ver y entender lo que es el espacio muestral. Ahora vamos a ver qué es la distribución de probabilidad. Y para eso necesito entender dos cosas, las variables discretas y las variables continuas. Resulta que yo puedo calcular probabilidad de variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? En primer lugar, no se pueden particionar y son números enteros positivos. Se usan generalmente para cosas y seres vivos. Las variables continuas se pueden particionar, se pueden dividir y son números reales, incluso negativos. Y por lo general son variables de alguna unidad, kilo, metro, litro. A ver, haciendo un resumen. Por ejemplo, yo no puedo particionar a un ser vivo. Yo no puedo decir, bueno, las mujeres sí lo dicen, pero no, la verdad que cuando lo dicen no lo entiendo. Dice, vos sos medio hombre. Pucha, caramba, medio hombre, no sé a qué se estarán refiriendo, o sea, a la parte de arriba, a la parte de abajo, a la parte izquierda o a la parte derecha, pero en realidad no podemos partir a un hombre, por lo tanto no podemos decir que es medio hombre, o es un hombre entero o no es un hombre, pero no podemos decir que es medio hombre, ¿cierto? No puedo partir a un ser humano, no puedo partir a un animal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero partir a una computadora, la parto por la mitad, bueno, si hago eso, deja de ser una computadora, ya se convierte en basura. ¿Cierto? Pierde su razón de ser cuando lo partimos. Lo mismo pasa con los seres vivos. Si yo parto por la mitad de un animal, ya, pues ya es un animal muerto, digamos, ¿no? Y probablemente no lo pueda partir exactamente en la mitad, digamos, muy difícil. Entonces, yo no puedo partir cosas que son enteros positivos, ¿sí? Sin embargo, el kilo, el litro, el metro, sí lo puedo partir. Esas cosas sí las puedo partir, ¿cierto? Un segundo. Ya. Entonces, reitero, cuando hablamos de variables continuas, hacemos referencia a aquellas cosas que sí se pueden dividir. Por ejemplo, el kilo lo puedo dividir en medio kilo. Un kilo de azúcar puedo dividirlo en medio kilo de azúcar, sigue siendo azúcar, no pasa nada. O inclusive puedo llegar a un gramo de azúcar, a una molécula de azúcar, hasta ahí puedo llegar a una molécula de azúcar, imagínense ustedes, ¿no? Lo mismo pasa con el metro, medio metro, 10 centímetros.
una micra, ¿no es cierto? El litro lo mismo, medio litro, un hectolitro, lo puedo dividir. Entonces, esa es la diferencia. Las variables discretas no se pueden dividir, las variables continuas sí se pueden dividir. ¿Cuál es la esencia matemática más importante de estas dos cosas? Número uno, una variable discreta, por ejemplo, del 1 al 2, solo hay dos números. Está el número 1 y el número 2, nada más. Porque como no lo puedo dividir, el 1 y medio no existe. El 1,9 no existe. O existe el 1 o existe el 2. Todo lo que está al medio no existe. Así que en variables discretas solo son dos números. Pero en variables continuas puedo dividir. Vale decir que 1,1, 1,2, 1,3, ¿no es cierto? 1,99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Y puedo seguir así hasta el infinito, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de números que hay entre el 1 y el 2 son infinitos. Así que hay una diferencia muy importante entre una variable discreta y una continua. La discreta solamente tiene dos números, la infinita tiene, la continua tiene o puede tener infinitos números. Por lo tanto, cuando hacemos distribución de probabilidad de variables discretas y de variables continuas, son un poco distintas. Bueno, no es un poco, son bastante distintas, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que entender es, ¿estamos estudiando una variable discreta o estamos estudiando una variable continua? ¿Cierto? Por ejemplo, los rendimientos de una inversión son, veamos, Diana Lucía, diga presente, por favor. Presente, Licen. Dime una cosa, ¿los rendimientos de una inversión son una variable discreta o una variable continua? ¿Discreta? Ay, a ver, Diana, ¿qué dice la variable discreta? A ver, lea, ¿qué dice? Que son números enteros y positivos. ¿Y qué más dice? Que no se pueden dividir, no se pueden particionar. Pero lo último, generalmente ¿para qué? Para personas o animales. Entonces son variables continuas, los rendimientos. Ahora sí, los rendimientos pertenecen a una variable continua porque puedo decir 2%, 2,5, 2,3, 2,1, 2,8%. Por lo tanto, los rendimientos sí los puedo dividir y son una variable continua. ¿Cierto? Entonces, sí. Como lo que yo voy a estudiar son riesgos, y obviamente no cualquier riesgo, sino el riesgo que está inherente a los rendimientos, porque estamos hablando de riesgos que están relacionados con finanzas, entonces me interesa más entender variables continuas que discretas. O sea, en otras palabras, en finanzas no voy a calcular cuál es la probabilidad de que salgan hombres en tres hijos, ¿no? Me preocupa saber cuál es la probabilidad de obtener 2.8% de rendimiento en una inversión. Entonces, vamos a estudiar con prácticamente las variables discretas, ni las voy a tocar, me voy a ir directo a las continuas, ¿ya? Eso es algo muy importante. Veamos un ejemplo. Esto está muy pequeño. ¿Está muy pequeño? ¿Se puede ver? Sí, listo, se ve. Ok. Vamos a ver la distribución de probabilidad, ¿sí? De arrojar dos monedas, ¿cierto? Si arrojo dos monedas, ¿cuál será mi espacio muestral? ¿Qué podría ocurrir? Que caiga cara a cara, es una posibilidad. Otra posibilidad es que cara, sello. Otra posibilidad es sello, cara. Y por último, sello, sello. ¿Cierto? Esas son todas las posibilidades. ¿Hay alguna otra posibilidad que no esté ahí? No, están todas. Por lo tanto, el espacio muestral está construido por estas cuatro cosas. ¿Sí? Ahora, los eventos, ¿cómo pueden ser? Si son cara a cara, son dos eventos caras. Cara sello es un evento cara. Sello cara es un evento cara. Y sello sello no tiene caras, por lo tanto, el evento es cero. ¿Listo? Ahora, si yo esto lo acomodo un poquito, la distribución muestral será dos caras, una cara, ninguna cara. Porque mi experimento es obtener caras arrojando dos monedas. Entonces, mi distribución muestral es, pueden caer dos caras, puede caer una o puede caer ninguna. Bien. Ahora, fíjense aquí, para cada uno de estos eventos, la probabilidad es la misma. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Uno dividido entre cuatro. Uno, un evento dividido entre cuatro. Pero resulta que si yo lo veo en la distribución muestral, cambia. Por ejemplo, la probabilidad de obtener dos caras es un cuarto. 0.25. Pero resulta que la probabilidad de tener una cara es cara sello o sello cara. Uno y uno. Y cada una tiene un cuarto de probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad aquí será dos cuartos, o sea, 0.5. O sea que si yo miro mi distribución muestral, que salgan dos caras es 0.25. Que salga una cara es 0.50. Y que no salga ninguna cara, como es una sola oportunidad entre cuatro, es 0.25. Observen que la suma de toda mi distribución de probabilidad tiene que ser siempre igual a 1. ¿Ya?
Entonces, la distribución de probabilidad es cuánta probabilidad le toca a cada evento posible. Eso es la distribución de probabilidad. Dicho de otra manera, la distribución de probabilidad es la probabilidad que le corresponde a cada distribución muestral. Aquí, por ejemplo, es 2, 1 y 0, y aquí está su distribución de probabilidad. La manera en la que estoy distribuyendo la probabilidad para cada uno de los eventos posibles. ¿Ya? Eso es la distribución de probabilidad. ¿Qué tan probable es que esto ocurra? Por ejemplo, que yo arroje 2 monedas y salga 2 veces cara, la probabilidad es 1/4. Pero si lo que yo quiero es que caiga una vez cara, ¿no es cierto? La probabilidad es 1/2, porque 2 dividido entre 4 es 1/2, ¿no es cierto? 0.5, ¿ya? Entonces, observen lo siguiente. Este 2 es este 2 que está aquí. Este 1 y 1 es este 1 que está aquí. Y este 0 es este 0 que está aquí. Y ahora lo que estoy haciendo es distribuir las probabilidades entre estos. Eso es lo que se conoce como distribución de probabilidades. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dice, entonces, la distribución depende del experimento que quieras hacer, ¿no? La distribución dependerá de la cantidad de eventos que tengas y los eventos dependerán del experimento. Ah, ya. Entonces, ¿ya? También la observación que uno quiere hacer para el experimento, ¿cierto? La observación para el experimento se convierte en el evento. Por ejemplo, la observación de que salga cara a cara es el evento 2. La observación de que no salga ninguna cara es el evento 0. Es un subconjunto de la cantidad total de eventos posibles. Si yo grafico, voy a volver atrás. Si yo grafico estas dos cosas, ¿qué voy a obtener? Miren, que salga 2 caras, esa es su probabilidad gráfica. 1 es esta de aquí y 0 es esta de aquí. Observen ustedes, observen que esto me está generando una especie de montañita. Comienza pequeña, llega a la cima y luego cae. ¿No es cierto? Bien. La distribución de probabilidad aleatoria de lo que sea que calculen siempre tiene esa forma. Vale decir que comienza pequeñito, llega a un punto máximo y vuelve a bajar. Y es simétrica. Vale decir que este lado es idéntico a este otro lado. Este lado es igual a este otro lado. Eso es la distribución de probabilidad. ¿Listo? Estoy graficando esto. 2, 0, 0, 25, 1, 0, 50, aquí está el 0, 50. 0, 0, 25, está el 0, aquí está el 0, 25. ¿No es cierto? Estoy graficando eso. Dice, pero esto, sí. ¿Es, digamos, asimétrica debido a la repetición del evento aquí? No es asimétrica, es lo contrario, es simétrica. Mira, si yo parto por la mitad, este lado va a ser igual a este otro, un espejo. ¿Ya? Es un espejo, simétrico. La probabilidad, o sea, la distribución de probabilidad siempre es simétrica cuando es aleatoria y siempre tiene esta forma. ¿Por qué estoy explicando esto? Esto es una variable discreta. O sea, solo tengo 2, 1 y 0. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón esto fuera una variable continua? Si es continua, significa que este rectángulo grande que ven aquí se vuelve flaquísimo. ¿Por qué? Porque al 2 le podría seguir el 2,1. Y al 2,1 podría seguirle el 2,11. Y al 2,11 podría seguirle el 2,111 y podría seguir 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1, así hasta el infinito, y llegar hasta, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que de aquí hasta aquí podría tener infinitos números en mi espacio muestral. Y si tengo infinitos números en mi espacio muestral, tengo infinitas probabilidades que definen ese espacio muestral. Y si yo lo junto uno con otro, ¿no es cierto? Voy a juntar, si yo junto uno con otro, en vez de tener estos espacios huecos, voy a tener algo sólido. Voy a tener una cosa sólida, una imagen sólida, ¿no es cierto? Y en vez de tener estos rectángulos, se van a volver flaquitos, voy a tener puntitos. Y si los puntitos los junto uno detrás de otro de manera infinita, se convierte en una línea. Y esa línea, si yo la represento matemáticamente, se convierte en una función. En otras palabras, la distribución de probabilidad en su espacio muestral se convierte en una función densa, de valores densos, se convierte en un sólido. Por eso se llama función de densidad. Esperen un ratito, esto lo voy a volver acá ya. Ahí está. Se convierte en esta figura. Esto que ustedes tienen aquí, ¿eh? Esto que ustedes tienen aquí, ahí se convierte. Mi distribuidad de probabilidad continua deja de ser rectángulos y se convierte en una línea que hace la misma forma.
Comienza chiquitito, sube, se hace grande al medio y luego disminuye y se hace chiquitito también. ¿Cierto? Lo de abajo representa la distribución muestral y el eje de la Y representa la distribución de probabilidad. Y esto es lo que se conoce como la función normal de probabilidad para variables continuas. ¿Ya? Después vamos a volver a esta función. ¿Ya? Vamos a volver a esta función. Por ahora, lo que yo quiero es que entendamos un poco cómo funciona el cálculo de la probabilidad. Así que vamos a ver un ejemplo muy simple y después vamos a hacer un juego mental si alcanza el tiempo. ¿Listo? Bien, ¿cuál es ese ejemplo? En una caja, que no puedo ver su contenido, hay 5 pelotas. 3 son negras y 2 son blancos. Y por favor, no se sientan ofendidos, no es una caja racista ni nada por el estilo, ¿ya? Simplemente pudieron ser rojos, pudieron ser verdes, en este caso es blanco y negro, ¿ya? Los millennials se ofenden de todo, así que voy a ser específico, no es un cajón racista, ¿ya? Bien, en este cajón tenemos 3 bolas negras y 2 blancas. Voy a extraer 2 al azar sin reposición. Va a decir que voy a meter mi mano, voy a sacar una bola, voy a meter mi mano y voy a sacar otra. Y no las voy a regresar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas, de que las 2 que saque, sean negras? ¿Ok? Tres. ¿Cómo? Dijo, ¿cuántas son las probabilidades de que las 2 bolas que yo retire sean negras? Correcto. Dos probabilidades porque va a retirar 2 veces. Ya. ¿Qué más? Porque hay 2 eventos y las probabilidades son... Ay, no, mentira, me rindo. Ok, no hay problema. Mira, es fácil. Para que eso ocurra, para que ambas bolas sean negras, la primera bola que saque tiene que ser negra. La segunda bola que saque también tiene que ser negra. ¿Cierto? Entonces, hemos dicho de que la probabilidad es lo que quiero que ocurra dividido entre lo que puede ocurrir. La primera bola, ¿cierto? Voy a sacar la primera bola. ¿Cuántas bolas negras hay? 3. ¿Cuántas bolas hay en total? 3. 5. ¿Qué quiero que ocurra? Las 2 que retiren ese dinero. Bolas negras. Uh-huh. Entonces, si lo que quiero que ocurra son 3 y lo que puede ocurrir son 5, eso significa que la probabilidad de que la primera bola sea negra es 3 dividido entre 5. 1 punto. Okay. Ya está. Dejémoslo ahí para ahora. Sigamos con la segunda bola. Ya saqué la primera bola y es negra. ¿Listo? Probabilidad. Ahora, si esta de aquí dejó de existir porque ya la saqué y no la repuse, ¿cuál es la probabilidad de que otra vez meta mi mano, saque una bola y sea negra? 2/4. 2/4. ¿De cómo llegó a esa conclusión? Quedan 2 bolas negras dividido entre 4 posibles. Uh-huh. Ahí está. Para que la segunda bola sea negra, son 2 bolas negras dividido entre 4 bolas porque una ya se fue. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, uh-huh, la probabilidad de que la primera sea negra es 3/5. La probabilidad de que la segunda sea negra es 2/4. Ahora, ¿qué hago con esas 2 cosas? Para que ambas bolas sean negras, tiene que ocurrir negro y negro. Repito, para que ambas bolas sean negras, la primera debe ser negra y la segunda también. ¿Correcto? Bueno, ahora resulta que cuando yo utilizo la letra I, que ocurra una cosa y ocurra la otra al mismo tiempo, ¿no?, las probabilidades se multiplican. Si yo tengo 2 eventos donde utilizo la letra O, que salga negra o negra, las probabilidades se suman. Eso tiene que ver en la clase de probabilidades, se explica con lujo de detalles eso, ¿cierto? Eso se denominan eventos dependientes, independientes, eventos que son excluyentes y no excluyentes. Pero no voy a entrar en eso, solamente quiero explicar cómo funciona la probabilidad y nada más, ¿ya? Entonces, que la primera sea negra es 3/5, que la segunda sea 2/4. Ahora, evidentemente, para que ambas sean negras, tiene que ocurrir la primera negra y la segunda negra. Y como estoy utilizando el condicional y, las probabilidades se multipliquen. Por lo tanto, 3 por 2, 6. 5 por 4, 20. Simplificando, 3 sobre 10. 3 décimos. Esa es la probabilidad de que ambas bolas sean negras. Negra y negra. Ahí está. Esta es la probabilidad de que la primera sea negra. Esta es la probabilidad de que la segunda sea negra. Y lo estoy multiplicando porque estoy utilizando el condicionante I. ¿No? Bien, así de simple es la probabilidad. Si yo sé lo que quiero que ocurra y lo divido entre todo lo que puede ocurrir, siempre voy a obtener la probabilidad. Siempre. A veces saber lo que quiero que dividir entre lo que puede ocurrir puede decir algo difícil, ¿cierto?
especialmente en variables continuas. Bien. Aquí tengo, y es un problema, a ver, ¿qué pasaría si yo le hago así? Pucha, es un problema. Ajá. Aquí no lo tengo. No lo tengo. Ya, esperen un ratito, vamos a hacer lo siguiente. Ok, perfecto, voy a llegar aquí. Ya está. Ahora sí. Aquí está. No. Maldito Tim. Quiero proyectar mi PowerPoint, pero no proyectarlo, sino quiero ver el diseño del PowerPoint. Espera un ratito, ahorita lo vamos a hacer. O sea, ¿ver así todas las pestañitas? Claro, quiero verlo con todo, digamos, completo. Entonces, ¿por qué no me está saliendo? Un ratito. ¿Se faltó la clase, Lice? ¿Ajá? ¿Se faltó la clase de capacitación? O sea, la universidad cree que el docente es de su propiedad, digamos, y que va a estar disponible cuando ellos quieran, digamos, ¿no? Y resulta que, claro, si ellos pagaran un sueldo donde solamente uno podría ser docente y vivir muy bien, sería pues ideal, digamos, pero uno tiene que trabajar en otra cosa, digamos, si no se muere de hambre. Le dice, lo que usted quiere es ver las pestañitas así como al comienzo de la clase de todo su PowerPoint. Correcto. Ah, entonces puede ser que esté en esa opción de cuando uno lo pone en proyector, creo que es como donde está el Zoom, la parte de para darle Zoom, creo que ahí es. En compartir. Estoy poniendo compartir, pero no hay el archivo que quiero, digamos. Ah. Y si yo lo cargo aquí, me va a abrir, pero me lo va a abrir como PowerPoint. No quiero eso. ¿Ves? No podemos ver nada. Eso es lo que hace, digamos. No me deja abrir el archivo. Esa es la diferencia. Es una diferencia muy grande con respecto al... Ah, o sea, ¿no se puede ver lo que usted haga en su pantalla? Correcto. No pueden ver lo que yo... Dele, lo que sea dentro. Ahí donde dice escritorio, compartir escritorio, ventana. Espera un ratito. Dele ahí. Ah, tal vez se pueda, a ver un ratito, a ver. Aquí está. ¿Ahora sí lo pueden ver? Todavía. Ahora sí. Sí, listo. Aquí hay una cruz que estoy moviendo. ¿Pueden ver que la mueva? Sí, listo. Bien, excelente. ¿Se ve grande así en toda la pantalla o solo en mosaico? Todo. Bien. Estaba okay. Bien, listo. Bien, vamos a hacer un juego mental. ¿Listo? Voy a elegir una persona. A ver, ¿algún candidato, por favor, para este juego? Diga presente. Presente. Ya. ¿Con quién hablo, Mariela? Porque no puedo ver ahorita, no puedo sí. Ver la persona. Ok. Perfecto, Mariela. Mira, aquí hay tres puertas. Uh-huh. Detrás de esta puerta, de cualquiera de ellas, ¿sí? Uh-huh. Detrás de cualquiera de ellas, hay un auto. Y en las otras dos, hay una cabra. Sí, una cabra. Okay. Yeah. Ahora, yo soy el presentador de un programa de televisión, uno de esos tipos guapos que salen en la tele, ¿cierto? Soy yeah. Una de esos, ¿no? Ya. Yeah. ¿Sí? Soy yeah. Un buen presentador de televisión. Y estamos en un concurso. Si abres la puerta correcta, te ganas el auto. Si no, te llevas la cabra. ¿Está bien? Uh-huh. Bien. ¿Qué puerta eliges? Nada más. ¿Qué puerta eliges? ¿Cuál eliges? La que tenga el auto. Pero no la ahora, viendo, ahora, tienes que elegir ahora una. Ahora voy a elegir. Ajá. Ah, ya. Ok. ¿Ahora puedo elegir? Bueno, sí, elijo la de medio. La del medio. Perfecto. Entonces voy a poner la cruz aquí en medio. Uh-huh. ¿Listo? ¿Sí? Esta es la que elegiste. Ahora veamos si te ganaste el auto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mostrar lo que hay detrás de esta puerta, ¿sí? Uh-huh. Te ganaste una cabra, ¿correcto? Uh-huh. Ya, pero obviamente el premio es ganarse el auto, no una cabra. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ya. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Te doy la opción. Ya sabes que aquí hay una cabra. Lo voy a tapar de nuevo. Y te digo, te doy la opción de que vuelvas a elegir. Por supuesto, no vas a elegir esta porque ya sabes que hay una cabra. Uh-huh. ¿Cuál es la probabilidad de ganar ahora? Son dos. Porque ya quitamos una, así como las pelotitas. Uh-huh.
¿Cuál es la probabilidad? ¿Las probabilidades son 2 sobre 2? No. Ah, la probabilidad de que, ¿qué digo? De que... De ganar. Una, sí, una, pues. ¿Una sobre qué? Una sobre dos. Una sobre dos, porque son, ya quedan 2 opciones nomás. La probabilidad es un medio, ¿correcto? Un medio aquí, un medio acá, ¿no ves? 50-50. Uh-huh. 50-50. Ya. Y si te digo que si cambias de opción, ¿no? Porque tú elegiste esta, ¿no? Yo lo tapo, ya lo acabas de ver que aquí hay una cabra, ¿sí? Pero si yo te digo que si cambias de opción, te puedo asegurar que tu probabilidad va a aumentar y no es 50-50. Sí, y claro, ya serían 3. No, no serían 3, porque tus opciones siguen siendo 2, esta y esta. Ah, ya lo entendí. ¿Por dónde iba? Tu probabilidad aquí es un medio, según tu cabeza, pero en realidad no es un medio. Si tú cambias, ¿no? Tú eliges, lo voy a sacar aquí. Si tú eliges otra opción, que no sea esta, ¿sí? Tu probabilidad aumenta a 2/3. ¿Por qué? Porque fíjate que... Ya conozco un resultado. Dame un segundo. Resulta de que si tú eliges, por ejemplo, la probabilidad, aquí hay 2 cabras, puede ser aquí o acá, porque ya sacaste 1. La probabilidad de tener 2 cabras entre 3 es 2/3. Así que si tú cambias de idea, ya no eliges esta porque ya lo sabes, ¿no? Si tú cambias de idea, la probabilidad de que te vuelva a salir una cabra es 2/3, mucho más alto que un auto. Entonces, si tú mantienes esta elección, es 1/3. Si te la muestro y te digo que puedes volver a elegir y cambias de parecer, entonces tu probabilidad aumenta a 2/3. ¿Esto a qué nos lleva? De que la probabilidad, dependiendo de la información que tengas, puede cambiar. Mientras tú no sabías que había una cabra detrás de esta puerta, tu probabilidad de elegir estas 2 era 1/2. Uh-huh. Pero en el momento en que ya sabes que aquí hay una cabra, la probabilidad de cambiar de opción te eleva las probabilidades de ganar. Mira, aquí está tu auto. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a volver otra vez a la presentación, si es que esto me lo permite. Voy a dejar de compartir y voy a compartir, pero esta vez desde aquí. ¿Dice? Sí. Entonces se refiere a qué eventos ahorita, se pueden reponer. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero, ¿ya? Ya, esto lo vamos a pasar al siguiente. Ok. Me refiero a que cuando tú conoces más información, las probabilidades de éxito van a aumentar. Entonces, cuando hacemos un modelo de simulación, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo un modelo de simulación, mientras más información tengamos sobre nuestro modelo, lo va a volver más preciso. Mientras menos información tengamos, lo va a volver más difícil, ¿no?, de poder imitar la realidad. Pero por otra parte, no podemos en un modelo meter toda la información posible. Hay que meter la información necesaria, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra distribución de probabilidad. Bien, esto de aquí se conoce como la distribución normal. ¿Qué significa eso? Este punto medio que ustedes tienen aquí, el más alto, es la media. O sea, si yo agarro una media, una distribución y le saco su media, ¿no? Digamos que tengo 20 meses en ventas, le saco el promedio, ese valor de promedio va a estar en este punto. ¿Ya? Bien. Es simétrica, vale decir que van a haber valores mayores a la media y valores menores a la media, ¿cierto? Pero los valores mayores a la media van a ser idénticos a los valores menores a la media. Entonces, por eso es que la distribución se vuelve así. Otro aspecto importante de esta función es que si yo saco y calculo todo lo que hay debajo de esta curva, todo se convierte en 1. En otras palabras, la densidad de esta función es igual a 1. Esta función fue descubierta por Gauss. Gauss fue la que la descubrió, fue la que la ideó, la calculó, ¿no? Y le puso todos los pormenores. Por eso es que cuando vemos una función como esta, la llamamos la campana de Gauss, porque parece una campana y obviamente fue hecha por Gauss, ¿cierto? Bien, hasta aquí vamos a hacer la clase. La clase que viene vamos a hacer ejercicios de probabilidad continua para poder entender lo que es eso. Voy a explicar lo que es la esperanza matemática, la varianza y la variabilidad, ¿no? La siguiente clase. Entonces, vamos a ir complementando ese recordatorio ya para poder ver nuestro primer modelito de simulación, ¿ya? Bien, así que vamos a quedar aquí. ¿Preguntas?
Por si acaso, al igual que en finanzas corporativas 2, aquí yo les voy a colocar tareas el día de hoy. Vamos a hacer, voy a colocar unos ejercicios y cosas así para que ustedes lo vean, ¿ya? Así que voy a subir tarea a la plataforma. Bien, preguntas. Dice, ¿cuándo hay valores de reposición? ¿Perdón? ¿Cuándo se dan esos valores de reposición, digamos? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la caja que vimos, donde habían 5 bolas, he sacado 2 bolas sin reposición. Pero podría calcular la probabilidad con reposición. Eso significa de que saco una bola, la miro y la regreso. Y obviamente la probabilidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque para sacar una bola con reposición, la probabilidad de que la primera sea negra es 3/5. 3 bolas negras dividido entre 5 bolas. Pero como la estoy regresando a la caja y quiero calcular que la segunda bola también sea negra, ¿cuántas bolas negras tengo? 3, porque la regresó. Entre 5. Así que la probabilidad de un experimento con reposición es muy diferente a uno sin reposición. Pero eso, reitero, eso es una clase de probabilidad y estadística. ¿Ya? ¿Y esa reposición depende del experimento? Sí, depende del experimento. El experimento podría decirte si es con o sin reposición. Ah, ya. Y, reitero, vamos a quedar aquí. Yo aquí tengo la lista. Puedo sacar lista de aquí directamente, ¿no? Ya empiezo a tomar lista, así que las personas que no están... bueno, ni modo, ¿no? A ver, Mariela Reyes está porque ha participado. Alejandra Rivero, diga presente. Presente. Carlos Alberto Díaz, presente, diga. Presente, Lisa. Buenas noches. Claudia Andrea, diga presente. Presente, Lisa. Dayeli Márquez. Presente, Lisa. Diana Lucía. Presente, Lisa. Eduardo Villarpando. Presente, Lisa. Gabriela Medrano. Gabriela. Presente. Johanny Céspedes. Presente, Lice. Miren que el que esté aquí en la computadora y no diga presente, le pongo doble falda. Falla. José Antonio Molinedo. Presente, Lice. Laura Victoria. Presente. María Angélica. Presente. María Fernández Suárez. Presente, Lice. Nicole Fuentes. Presente, Lisa. Noelia Barrientos. Presente, Lisa. Rebeca Solís. Presente, Lisa. Roger Zeta. Presente. Roger, ahí está, Roger Zárate. Yamile Rivera. Presente, Lisa. Samira Vanessa. Presente, Lisa. Bien, jóvenes, con eso concluimos la clase, ¿ya? Hasta luego, Lisa, gracias. Chao, chao. Thank you.